Buenas plebes, el día de hoy les quiero enseñar y mostrar mi mesa de dibujo o estirador. Ideal para quienes practicamos el dibujo, diseño gráfico, trabajos de arquitectura, trabajos de pintura, o simple y sencillamente quieren hacer algún tipo de boceto o bosquejo de alguna idea gráficamente. Esta la hice básicamente utilizando cosas que ya tenía en casa, como por ejemplo la tabla de madera me la obsequió una señora dueña de una maderería a donde yo fui a pedirle permiso que me dejara fotografiar distintos tipos de madera para luego utilizar en CorelDRAW esas imágenes para crear en mapas de bits textura, también utilicé una carpeta de esas que pueden comprar en cualquier papelería o también en cualquier supermercado. Y fue ya nada más cuestión de comprar las pinzas, muy baratas también en otra mercería o papelería. Las hojas de papel las compré en un supermercado a 45 pesos. Y claro, no puede faltar, por supuesto, su lapicero preferido o el con el que se sientan más cómodos, el que sea de su preferencia. Para aquellos que nos dedicamos al por ejemplo yo el diseño gráfico y que muchas veces se sienten en estos tiempos actuales que los diseñadores ya no son tan necesitados porque ha avanzado mucho la tecnología y ahora cualquiera puede dar luz a sus propios diseños la verdad es que esta es una opción muy práctica si quieren tener una mesa de dibujo y no tienen demasiado espacio en su casa, ya sea en su cuarto o en su estudio, esta puede ser una opción que ustedes pueden, con sus propias manos y con su propia perspicacia u originalidad, pueden llevarla a cabo. Hay gente que Queremos hacer nuestros bocetajes, nuestros bosquejos o ideas, plasmarlas primero en papel para decidir después qué haremos con ellas. Un ejemplo claro sería eh, pasarlas digitalmente a una laptop y ahí trabajarlas ya sea en los programas de CorelDraw, también Photoshop, eh, InDesign, Illustrator, también un poco de Paint aunque también pueden, por ejemplo, eh, hacer algo más manual utilizando distintos tipos de pintura, ya sea, por ejemplo, acrílico, puede ser colores gauche, puedan ser, por ejemplo, también estos muy solicitados colores pastel, que desde su invención han sido muy, muy utilizados, como por ejemplo, el que es considerado el campeón de esa técnica del pastel. Que es el gran pintor, ilustre y nada desconocido, Edgar de gas, Quien lo utilizó muchísimo con sus bailarinas de ballet. El color al pastel. También pueden utilizar, eh, por ejemplo, eh, pinturas al óleo. Algo que les gusta mucho a los artistas de trabajar con pintura al óleo, aunque tarda muchísimo, a veces días y hasta semanas, en secarse, es utilizar una sencilla o práctica mezcla de óleo con líquido para encendedor, una delgada mezcla de estos sensores para que seque más fácilmente y a mayor velocidad. También pueden utilizar, eh, claro está, colores para cartel, pueden utilizar pintura vinílica, pueden utilizar también gises que no tienen que ser propiamente de colores al pastel. También hay muchos que de preferencia les gusta también utilizar en sus obras. Son colores para vitrales o ya sea colores de este barniz de uñas que tienen textura, tienen reflejos, pero siempre, claro, usando una mascarilla o un tapabocas, un cubrebocas, para no ser afectado por los aromas y los olores de ciertos tipos de pintura, como por ejemplo, pues también la pintura de aceite con esmalte acrílico que pueden comprar en las tiendas de pintura o pueden comprarlas también a veces en supermercados o incluso también pueden utilizar como yo que pinté la madera, la tabla de madera y la carpeta la pinté con una lata de pintura en aerosol porque ya ven que a veces la madera puede ser muy áspera y no queríamos eso, la queríamos lisa para poder dibujar sobre ella. Estos son materiales como por ejemplo las pinzas las pueden comprar en papelerías o en alguna carpintería a la tabla de madera pueden ver si puede ser que se las obsequien o pagando una módica cantidad por ella. Las carpetas muchas veces estas carpetas de argollas las venden en 60 o 70 pesos, pero también hay supermercados donde las pueden conseguir un poco más accesibles, como yo esta la conseguí, esta carpeta, a unos 35 o casi 40 pesos o 25. Siempre, y este es un consejo que les doy, siempre lleven con ustedes una libreta de bocetos, una libreta de hojas blancas una libreta de bosquejos, no importa tanto que sea de hojas blancas, pero siempre que tengan un tiempo libre y les venga una idea a la cabeza, traten de llevarla a cabo gráficamente si es que se puede. La práctica hace al maestro. Y eso es lo que bocetando de poco a poco, primero tal vez dibujando copias o inspirándose en los grandes maestros checando las normas que dicta el arte, pero siempre queriendo hacer algo muy propio, algo muy personal, darle su propio toque y su propia inspiración y su propia mirada a su arte. También deben tener paciencia. No se van a ser grandes artistas de la noche a la mañana. El arte en todo su esplendor se deriva de grandes sacrificios, grandes prácticas, tal vez también un poco de copiar o basarse, pero siempre proyectando ideas. Un buen artista no dibuja exactamente lo que es una persona o un árbol, sino que da su perspectiva o su punto de vista sobre dicho objeto de su arte por ejemplo en las películas animadas ya sea tal vez un poco en stop motion o en animación 2D o en animación 3D por computadora muchas veces no se sé, busca el dibujo más bonito o el dibujo de personaje más hermoso más bien se busca el dibujo mejor trabajado que pueda llegar a realizarse en animación, el que luzca más en la animación. Es ahí cuando, por ejemplo, haciendo una película animada, es todos los artistas se hacen un conjunto y no son tanto los virtuosos por sí solos, sino que cada uno lleva sus ideas, cada uno se forma con los otros en un equipo para poder formalizar un arte en que tanto los personajes como los fondos sean armoniosos y los mejores que se vean en la pantalla, ya sea en la gran pantalla de los cines, en la pantalla de televisión o en la pantalla de un celular, en la pantalla de una laptop, y traerle vida a unos dibujos de una creación de una obra como propia. También algo muy importante del diseño en papel, de bocetos, de pinturas, de películas animadas, es la magia del arte. Muchas veces, y es cierto, se sienten que las películas actuadas o live actions pueden con el tiempo envejecer, por, ya sea por sus efectos especiales, ya sea por el largo paso del tiempo y las nuevas técnicas de dirección, pero hay algo muy especial tal vez en las series animadas o películas animadas que las traen a la vida y lo podemos ver y podemos ya sea no son una película, sino ilustraciones en un libro, una cubierta de la portada de un tomo. Algo que nos lleve Apreciar el arte en una ilustración, en un espectacular, en un póster, en un diseño, por ejemplo, fan art o ilustración, o también, claro, un dibujo por comisión que lo sentimos que lo trae a la vida o también en una pintura un arte abstracto un retrato ah, o también hacer bosquejos y bocetos para lo que sería la, eh, la idea inicial de una monumento estatuilla o también una figura fundida en bronce o sacada y escarbada de un bloque de mármol. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.